Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta nueva transmisión de Voces en Libertad, aquí en su programa Libre Expresión. Recuerden que Voces en Libertad es una iniciativa periodística que se ha creado con el objetivo de luchar contra la censura que se ha establecido a los medios de comunicación independientes en Nicaragua. Esta censura ha hecho que colegas periodistas como Lucía Pineda y Miguel Mora continúen encarcelados injustamente por el hecho de querer ejercer su función como periodistas e informar al pueblo. Esto también ha hecho esta censura y esta violación a la libertad de prensa que se ha establecido en Nicaragua. Ha originado más de 80 periodistas, comunicadores, trabajadores de medios que se hayan exiliado en diferentes países. Así que a través de Voces en Libertad queremos alzar precisamente nuestras voces y la capacidad que tenemos para denunciar, para informar al mundo y a Nicaragua de lo que está pasando en nuestro país y así luchar contra esta censura injusta. Esperemos que Nicaragua pueda volver a vivir en democracia plena sin un régimen que quiera controlar a todo el país, incluyendo lo que se dice en el país. Esta mañana quiero compartirles a ustedes un reporte que nos envía Odalia Fernández desde Nueva York. Ella estuvo presente durante este fin de semana en una actividad de recaudación de ayuda humanitaria para nicaragüenses. Odalia estuvo conversando con Dennis Johnson, él es presidente de Peaceworks, y también con Damari Rostrán, ella es coordinadora del comité SOS New York, New Jersey. Así que quiero dejarles con este reporte. En diferentes estados se han estado recolectando ayuda para personas nicaragüenses que lo están necesitando en estos momentos. Y New York, en New Jersey, no es la excepción. Es por eso que esta mañana yo quiero conversar con dos personas que han estado trabajando muchísimo durante años para apoyar a las comunidades más necesitadas. Quiero darle los buenos días a Dennis Johnston, él es presidente de la Junta Peaceworks. Gracias por acompañarnos. Y también, gracias. Y también se encuentra con nosotros Damari Rostrán. Damari es coordinadora del comité SOS New York, New Jersey. A ambos, gracias por su tiempo. Y me gustaría saber y conversar un poquito, Dennis, acerca de su organización, Peaceworks. Sí, durante los últimos 30 años, aquí, ciudadanos del estado de New Jersey, hemos estado trabajando en solidaridad con el pueblo nicaragüense. Nuestro trabajo de hermandad comenzó durante la guerra contra, cuando el presidente Reagan estaba mandando mucho dinero para la guerra y para la destrucción, y nosotros dijimos, nosotros queremos apoyar al pueblo nicaragüense y empezamos a ayudar estos contenedores de ayuda humanitaria, útiles escolares, bicicletas, equipos médicos, ropa, cuestiones para la casa, etcétera, etcétera. Y durante los 30 años hemos enviado 75 contenedores y estamos muy orgullosos de estar aquí compartiendo este día con ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes de dar ese apoyo a las personas que en realidad lo están necesitando? Veo que tienen a muchos colaboradores, muchas personas que están acá donando su tiempo y su energía también para apoyar. Sí, es un esfuerzo que hacemos dos veces al año y eso ha unido nuestra comunidad aquí en New Jersey, que nosotros como nos sentimos muy bien poder compartir y apoyar al pueblo nicaragüense que está pasando por momentos difíciles en este momento, y sabemos que las organizaciones con las cuales trabajamos en Nicaragua pueden distribuir los materiales a las personas más necesitadas y tenemos mucha confianza en ellos. Perfecto. Damaris, me gustaría que nos hablaras también acerca
de la ayuda que ustedes están realizando como Comité SOS New Jersey. ¿Hace cuánto tiempo ustedes se formaron y de qué manera están ayudando? Bueno, hace un año cuando comenzó todo esto, ¿verdad? Nosotros fuimos un grupo de nicaragüenses autoconvocados de Nueva York y de New Jersey, de diferentes áreas de New Jersey. Nacimos por la necesidad y todo lo que estaba pasando en Nicaragua, y vimos que era un momento que teníamos que estar organizados. Decidimos crear el comité y hemos estado haciendo mucho trabajo de incidencia, de denuncias principalmente, porque pues cuando comenzó todo esto nadie sabía qué era realmente lo que estaba pasando. Era muy confuso qué es esto, qué está pasando en Nicaragua después de tener supuestamente una paz, ¿verdad? Que fue por un tiempo, pero realmente no se estaba viendo cómo se estaba destruyendo la democracia en ese momento que se había creado, ¿no? Con los pactos institucionales que existen y todo eso. Entonces nacemos de esta necesidad. Conocemos el trabajo de Peace World por muchos años ya, conocemos a Denis por muchos años ya también, y entonces encontramos una forma de apoyar este trabajo que está haciendo Peace World, que obviamente es un trabajo tan hermoso y en este momento tan necesitado allá en Nicaragua. Excelente, estamos viendo cómo toda la comunidad nicaragüense está más unida que nunca en todos los estados de los Estados Unidos, y también queremos agradecer el apoyo de la comunidad norteamericana que se ha sumado durante años para brindarnos ese apoyo. Muchísimas gracias nuevamente, y nosotros vamos a seguir trabajando allá. Como ven, hay muchísimos voluntarios, ya llevan pues un par de horas acá trabajando arduamente para llevar esa ayuda humanitaria que tanto se está necesitando en nuestro país. Nosotros con esto vamos a continuar con mucho más del programa. Bueno, gracias a Odalia, que está colaborando con Libre Expresión. Ella está también muy de cerca trabajando con la diáspora nicaragüense en New York, New Jersey, y también con muchas familias que han tenido que emigrar también hacia esa zona de Estados Unidos. Así que, Odalia, esperamos más reportes. Y así como se están haciendo estas actividades en New York, New Jersey, también hay muchos esfuerzos para recaudar ayuda humanitaria e enviarla a Nicaragua en diferentes estados aquí en Estados Unidos. Así que muchas gracias también a la comunidad nicaragüense que se ha organizado para poder enviar esa ayuda que tanto se necesita. Y siempre hacemos un llamado, ¿no?, al gobierno de Nicaragua. Yo a veces uno piensa que es inútil estar solicitándoles, pidiéndoles a ellos, demandándoles a ellos de que cesen con esta represión y estas condiciones en las que tienen al pueblo de Nicaragua. De verdad que bastaría con que admitan que no existe democracia y que es necesario hacer esta transición de una manera ordenada, pacífica, para que esto que está sufriendo el pueblo de Nicaragua pueda detenerse. Así que seguiremos nosotros demandando y pidiendo al gobierno de Nicaragua, que ahora es un régimen desafortunadamente, a que admitan y acepten esta demanda del pueblo. A continuación, yo quiero conversar con una periodista nicaragüense que está haciendo una labor extraordinaria junto con todo el equipo allá en la Costa Caribe, específicamente en Bluefields. Hoy vamos a hablar con Calúa Salazar, y es periodista de Radio La Costeñísima. Radio La Costeñísima actualmente se encuentra asediada por paramilitares que están impidiendo el trabajo y están amenazándoles constantemente con agredirles. Así que hoy doy la bienvenida a Calúa. Gracias por acompañarnos, Calúa. Bienvenida a Libre Expresión. Muchas gracias a ustedes, Berta. Es un honor para nosotros que ustedes nos tomen en cuenta en esta labor tan difícil como ejercer la comunicación en este tiempo, en esta crisis que estaba viviendo Nicaragua. Sí, Calúa, quiero mencionar que Radio La Costeñísima es parte de las alianzas de Voces en Libertad, y a nosotros nos llena de mucha satisfacción saber que podemos contar con ustedes y que, a pesar de lo difícil, como bien decía, que es hacer periodismo en este momento en Nicaragua, ustedes se mantienen firmes informando a la población. Calúa, para muchos de los que no conocen el trabajo de Radio Las Costeñísimas, quisiera partir pidiéndote que nos contaras un poco de Radio La Costeñísima, cuál ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado en la Costa Caribe, específicamente en Bluefields. Bueno, nosotros aquí en Radio La Costeñísima nacimos como una radio comunitaria,
al servicio de la población, demandando los derechos que conocemos que hasta ahora en la crisis se han explotado, pero años atrás ya venían mermando los derechos de los costeños, solo por el hecho de estar alejados de la parte central del país. Era como un problema que lo miraban muy distante, muy disperso. Desde 2018, en abril, se ha evidenciado que la Costa Caribe también es un problema de derechos humanos, en cuanto que aquí no tenemos enlace con la parte central de Nicaragua. Radio La Costeñísima hace 3 años ha evolucionado a una empresa multimedia, un medio multimedia, donde nuestro único objetivo es poder llegar a todos los costeños de cualquier forma que ellos necesiten la información, a través del canal de televisión, a través de la radio o a través de nuestra página web y también nuestra página de Facebook. Nosotros aquí en La Costeñísima hemos vivido momentos difíciles, momentos en los que nos dicen ya les van a ir a sacar todo de la radio, y es un momento de crisis para nosotros, porque solamente que nos vengan a rayar nuestra empresa, nuestro medio, que es un medio que no está matando a nadie, no está juzgando a nadie, es un medio que está sirviendo a la población. Buscamos cómo llevar la verdad, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos medios oficialistas tratan de expresar un Nicaragua sin problema, expresan un Nicaragua turístico, pero Nicaragua no está de esa forma. Solo viendo que tienen preso a 2 jóvenes que son costeños, presos por el asesinato del periodista Ángel Gaona. Yo hablaba con la madre de uno de estos muchachos, se reflejaba en la cara de ella el dolor que ella sentía por ver a su hijo lejos de la Costa Caribe aparte. Ni siquiera tiene el permiso de verlo a cuando ella quiera. Ella solamente tiene permiso un día al mes. Y el viaje de aquí de la costa hacia Managua, hacia esa cárcel donde los tienen a ellos, genera un gasto para ella. Es una madre que solamente tiene hijos, no tiene ningún padre. Estos muchachos no dependen de un padre. Sí. Es una situación que ha llenado de dolor a todo el pueblo costeño. A nosotros, cada vez de que vamos a hacer un programa, que decidimos lanzar un programa donde vamos a expresar cuál es el problema que está viviendo aquí la Costa Caribe, se nos acercan 2-3 camionetas de antimotines afuera de la radio y nos dicen que no podemos hacer ese programa. Todos nuestros invitados le implantan el temor a ellos. Entonces ellos no se presentan a realizar el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, el equipo de La Costeñísima, tratamos de levantar el programa nosotros mismos. Tratamos de hacer reportajes que evidencien cuál es la situación de la Costa Caribe, igual cuál es la situación de Nicaragua. Como pueden ver ahí en las imágenes, comenzaron por el emblema, no pudieron ni podrán. Luego nos rayaron toda la pared del frente de las oficinas de la radio. La radio está situada dentro de casas de personas, de habitantes. ¿Por qué la situamos de esta forma? Para que de alguna manera nos ayuden a mantener la radio guardada, que no vengan los antimotines. Y sabemos de que a ellos no les importa que hayan niños, hayan adolescentes, hayan personas de la tercera edad, pero tratamos de resguardar el esfuerzo que hemos logrado durante todos estos años. Sí. Ahorita nuestro director se encuentra... Sí. Jalúa, antes de pasar, que también quiero preguntarte por su director, por Sergio, que sabemos que todo esto también a él le ha perjudicado en su salud de manera personal. Vos mencionabas algo que a nosotros nos ha dolido mucho, y es que muchos periodistas, incluyendo, me imagino, parte del equipo de ustedes, fueron testigos del asesinato de Ángel Gaona, y es por eso que la policía y los paramilitares han acosado a los periodistas, han acosado a las familias para que no hablen y para que no digan esa verdad. Ustedes han sufrido esta represión de primera mano. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? ¿Cuál es la demanda que ustedes hacen como periodistas al régimen? Bueno, nosotros desde los micrófonos de Radio La Costeñísima, nuestro noticiero Tras la Noticia, siempre decimos de que somos
la voz crítica del pueblo, porque desde ese asesinato de Ángel Gaona, a muchos periodistas independientes los han callado, pero los han callado no porque no tengan de qué hablar y no porque no estén viendo la problemática, los han callado por miedo, porque todos ellos tienen familia, tienen hijos. Bluefields es un lugar pequeño, donde nos movilizamos y todo el mundo sabe dónde estamos, dónde vivimos, a dónde vamos, dónde nos recreamos, dónde estudiamos. Entonces, por la logística de este lugar, por la estructura de Bluefields, tenemos miedo de salir a la calle, aunque sea pasar un momento menos con nuestra familia, porque eso ya hace que nos estén situando, que nos ubiquen. ¿Qué es lo que hacemos? Tras tener una vida bastante encerrada. Y lo que nosotros le decimos a los demás periodistas es que no se callen. Radio La Costeñísima ha sufrido muchos asedios, nuestro director ha sufrido asedio. Nosotros aquí en la radio, cuando se nos vienen 2-3 camionetas allá afuera, nos da miedo, porque somos personas que no queremos estar encarceladas por solamente hacer nuestro trabajo. Nosotros éramos un equipo de 10, 12 integrantes. Dos de ellos se fueron exiliados, que son los dos hijos del director. Nuestro periodista renunció de la noche a la mañana, nos dejó sin tener periodismo. Entonces nosotros tuvimos que actuar, fue por lo mismo. Nadie quiere que atenten contra su vida. Es un miedo constante el que uno vive aquí. La radio se abre a las 4 de la mañana. Entonces el equipo que abre la radio tiene que tener mucho cuidado a la hora de venir a abrir la radio, porque solamente son 2 personas. Nosotros siempre le decimos a nuestros colegas periodistas que se afiancen de nosotros, que se apoyen de nosotros. Los micrófonos de aquí siempre van a estar abiertos, porque muchos de ellos le han cerrado sus espacios en las demás radios. Nosotros no le hemos cerrado el espacio a nadie. Es más, hemos abierto otro noticiero para que otro colega independiente nos apoye en la labor de informar a la Costa Caribe. Ahora, vos hablabas, y eso ha sido un problema histórico, el tema del abandono de la Costa Caribe desde la visión del Pacífico. Recientemente el gobierno salió celebrando por reiterada vez la inauguración de la nueva carretera que va a unir el Pacífico con el Atlántico, etcétera, etcétera. ¿Ustedes allá cómo reciben esta noticia? ¿Realmente la población considera que eso es suficiente? ¿O la gente está clara de que esto puede ser parte de una manipulación que viene muy bien orquestada desde el gobierno? Bueno, la décima inauguración de la carretera es así, porque se ha inaugurado tantas veces que nosotros como medio ya no sabemos cuántas veces, o sea, cuál fue la real. Entonces dicen de que van a inaugurar nuevamente la carretera con un rally que viene desde Managua, celebrando el Palo de Mayo, celebrando la cultura, celebrando ¿qué? Porque aquí no tenemos que celebrar. Es cierto que es nuestro mes que tenemos un derroche de cultura. La alcaldía está preparando muchas actividades donde viene el Intur, vienen turistas, haciendo ver que la costa es un lugar nuevo para Nicaragua, cosa que nunca ha sido un lugar nuevo, siempre hemos estado acá. Un lugar muy bonito, que no pasa nada, que todo está libre. Cuando realmente nosotros sabemos que la inauguración de esa carretera lo único que está trayendo son problemas para nosotros los pobladores. Es cierto y conocemos que va a ser un desarrollo porque se puede movilizar en temas de salud, en temas de escolaridad para los pobladores de la Costa Caribe. Pero ¿qué es lo que pasa? Están trayendo nuevos problemas a la Costa Caribe. Por ahí han entrado camionetadas de antimotines por la versión más rápida para entrar a la Costa Caribe. Nosotros ya antes solo habían 2 camionetas de policía azul celeste y azul oscuro. Ahora son 5 camionetas de policías que hay en Bluefield para una ciudad tan pequeña. Ya, entonces ese es el frente de la radio, ¿verdad? Frente de la radio. Entonces ese es el método más rápido que ellos ocupan para movilizarse para acá, para implantar este miedo a la población. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra labor periodística? Nos vamos a la carretera, enfocamos las imágenes y han habido sin número de accidentes, porque la carretera ni siquiera estaba terminada y ya en medio de este tema de comunicación del gobierno, de decir de que la carretera es un nuevo lujo para la Costa Caribe, la inauguró sin señalizaciones y esto causó trágicas muertes a muchas familias de la Costa Caribe.
en todo lo que va del año. Entonces, para mi parecer y para nosotros aquí como medio, hay necesidades más importantes aquí en la Costa Caribe. ¿Cuáles son esas necesidades, Calúa? La primera necesidad para todos aquí en la Costa Caribe es que tengamos la libre expresión. ¿Qué es lo que pasa? Han habido intentos de marcha, han habido, pero todo esto se ha cancelado, se ha congelado. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha organizado bien una marcha cuando ya hay cantidades de antimotines en las calles, en la parte central, frente a colegios de primaria, frente a colegios de preescolar, frente a secundarias, frente a iglesias. Nosotros estamos ubicados contigo a una iglesia y a ellos no les importa y se van a plantar frente a la iglesia. Entonces, es una necesidad primordial para todos nosotros. ¿Cómo se ha venido evolucionando este tema? Y es algo bien chistoso, porque para las actividades de la Semana Santa se estaba haciendo una actividad en el blog y unos familiares escribieron pancartas para una niña que se estaba lanzando en el certamen. ¿Qué es lo que pasa? Los CLS del barrio llamaron a los antimotines y les dijeron que estaban organizándose para una marcha en contra del gobierno. Impresionante. Ellos se llegaron a la casa de los señores, pero estilo Rápido y Furioso. O sea, ni minutitos dilataron para llegar y entraron con la violencia, como siempre. Y cuando vieron las pancartas, era porque la niña se estaba tirando un certamen de belleza. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado aquí? ¿Hasta es dónde una paranoia. Han llegado las personas? Sí. ¿Hasta dónde han llegado las personas que tratan de hacerle daño a sus propios vecinos? Solamente sí. Por el fanatismo. Porque eso es un fanatismo. Porque yo como ser humano, yo veo que es lo malo, que es todo lo que está pasando aquí en el país. Las muertes que se han dado a nuestros familiares, los presos políticos, que hay muchos presos políticos de Bluefields. Sí. Solamente están estos dos jóvenes, Brandon y Glenn, está Victoria Obando, está Denis Mendoza, hay varios presos políticos de Bluefields que lo han torturado, les han hecho desastre. Yo incluso conocí a un joven aquí en Miami durante una marcha. Él es originario de Bluefields, lo echaron preso en Managua y él me contaba las torturas que vivieron. O sea, y me mostró, a él le arrancaron las uñas una por uno, lo golpearon, lo metieron al famoso infiernillo y pasó alrededor de 5 meses preso por el simple hecho de que decidió manifestarse. Y como decís vos, una de las grandes tragedias que hay para estas personas encarceladas, cuyos orígenes son de la Costa Caribe, es que sus familias viven tan largo que les cuesta a ellos poderles ir a visitar en esos días que tienen ese permiso. Y la verdad que es muy lamentable. O sea, estamos viendo que la Costa Caribe es doblemente ultrajada, ¿no? Y lamentamos mucho eso que vos mencionás, ¿no? Que esto que pudiera verse como un desarrollo, como es la construcción de una carretera, realmente se está viendo como una tragedia porque está facilitando a los agresores a llegar a reprimir al pueblo de Bluefields. Recientemente ocurrieron las elecciones regionales. Calúa, ustedes dieron cobertura a estas elecciones. Quisiera que compartieras un poco con la audiencia qué fue lo que ustedes pudieron observar. Y el gobierno dice que hay democracia, que hay libertad, que hay transparencia en los procesos. Sin embargo, hemos visto un gran descontento de parte de la población de la Costa Caribe. Bueno, dentro de mi humilde versión, lo que te puedo decir es que ahora las dos máximas autoridades de lo que es la Costa Caribe, el gobierno regional y el consejo regional, están liderados por sandinistas. Siendo que nosotros quedamos en las mismas, teníamos la visión de que tal vez esto podía cambiar, podía liderarse por alguien más, por personas que apoyaran al desarrollo de la Costa Caribe. Y quedamos en lo mismo porque el gobierno y el consejo quedaron liderados por sandinistas. Lo más chistoso de esto, Berta, es que para el consenso, para el plenario, hasta los de los otros partidos votaban por los sandinistas. Y a nosotros nos queda esta gran duda, esta gran interrogante. ¿Qué será? ¿Será que ahora ya son PLC sandinistas, son Yatama sandinistas, son PIN sandinistas? No comprendemos realmente
¿por qué se dio esta acción? Lo que el gobierno dijo, hicieron mención, es que todos los partidos en el plenario llegaron a un acuerdo, claro, pero este acuerdo, ¿qué benefició? ¿Qué nos beneficia a nosotros? A nosotros no nos ha beneficiado en nada. Aquí hay sinnúmero de personas sin trabajo, pobreza, personas que no pueden estudiar, no tienen comunicación, faltan centros de salud, el hospital ya no da abasto, porque este hospital atiende a Bluefields y a sus comunidades, no da abasto para todas las personas enfermas, no hay transporte adecuado para las personas que vienen de las comunidades. Y si no llegamos a esos logros en el periodo anterior, que estaban estas mismas personas, no vamos a llegar en este periodo y peor con la crisis. Hay una recesión económica aquí en la costa caribe que es tremenda para todos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Me decías? Hubo reelección, según entiendo entonces. Sí. O sea, las elecciones quedaron las mismas personas en la conformación de la junta directiva. Uh-huh. Y si no hicieron nada, te repito, no hicieron nada la vez pasada, ¿cómo van a hacer ahora que el país está en esta crisis económica? Porque ellos lo que dicen, Managua no ha desembolsado, Managua no ha... Sí, pero si Managua está peor que la costa caribe, ¿cómo entonces vamos a llegar a un desarrollo, al menos a llenar esas pocas necesidades que tienen los pobladores de la costa caribe? ¿Qué perspectiva, qué has podido vos compartir con los jóvenes de la costa caribe? ¿Qué dicen los chavalos? Bueno, ¿cuál es el sentir que hay de la gente? Mira, la mayoría de estos chavalos han sido objeto de lavados de cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Muy pocos jóvenes están demandando lo que es la libertad de expresión de nosotros los jóvenes. Muy pocos jóvenes están en este trabajo diario. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese miedo. O le han lavado el cerebro, han tenido algún beneficio del gobierno. ¿Beneficio? ¿Qué es el beneficio? Una camiseta, 200 córdobas. Sí. Ese no es el beneficio que un joven necesita. Un joven necesita tener lugares donde poder desarrollarse, tener un trabajo en el que él pueda ser de progreso para la costa caribe, que pueda ayudar al progreso de la costa caribe. Nosotros aquí somos un equipo prácticamente de jóvenes. Todos nuestros editores, nuestros camarógrafos son jóvenes entre 20, 27, 28 años. Nosotros hacemos énfasis en este trabajo que nosotros decimos. Aquí somos lo que seamos, pero estamos al trabajo del pueblo. Sí. Queremos que más jóvenes se integren a la radio, pero no lo hacen. Siempre hacemos el llamado. Hay jóvenes que pueden integrar, pero no lo hacen. Esto viene, ¿sabes cómo, verdad? Desde que los jóvenes nosotros vamos a hacer una entrevista y le decimos, joven, tal vez un tema X, tal vez un tema de salud sexual, un tema que nosotros le brindamos a los jóvenes y nos dicen, no, yo no voy a hablar ahí, vaya, después me pasa algo. Eso es lo primero que nos dicen. Entonces, viendo y partiendo de este punto, los jóvenes no quieren estar metidos en estos temas, son muy pocos y contados los que estamos trabajando para un medio primero, y no solamente trabajando para un medio, sino que en la lucha de lo que es que Nicaragua sea una mejor Nicaragua. Sí. Gracias, Calúa, por ese comentario. Yo siempre lo digo cuando hablo con diferentes personas aquí, que es bien importante dejar registro de lo que está pasando en Nicaragua. A veces me ha tocado entrevistar a jóvenes que no pueden mostrar su rostro precisamente por miedo y hablan desde el anonimato. Y eso es algo que sinceramente es una evidencia de la violación de derechos humanos que hay en nuestro país. O sea, ¿cómo es posible que los jóvenes no puedan ejercer su participación ciudadana o participación cívica o simplemente querer aprender? En el caso de aquellos que quieran ser periodistas, no lo pueden hacer por temor a las represalias que puede haber de parte del gobierno, quienes son los que supuestamente deberían de potenciar sus capacidades y habilidades. Y así que en este programa queda registrado esa verdad que está ocurriendo en la costa caribe con los jóvenes. Como muy bien decís, como nos expresás, hay jóvenes que no quieren hablar porque tienen miedo que les pase algo. Y yo quiero reconocer tu trabajo, Calúa, y el de todos tus colegas ahí en Radio La Costeñísima, porque ustedes con mucha valentía
han continuado denunciando y siguen haciendo su labor de cara al bienestar de la población. Sabemos que no es fácil y muestra de ello es lo que está viviendo el director de la radio, Sergio León. Me decías que él ha sufrido muy personalmente todas estas amenazas, represión, al punto que hasta le ha afectado su salud. Y me imagino que mucho de esto lo viven ustedes personalmente. Sí, ¿verdad? Nosotros hemos tenido asedio no solamente a nuestra persona, sino a la empresa como tal. Te cuento, nosotros aquí somos multifacéticos. Yo puedo estar a cargo del noticiero, como en efecto lo estoy, pero si a mí viene un cliente y me dice de una pautación, también lo hago. Y así lo hacemos todos aquí en la radio. Si hay que grabar, se graba, y si hay que editar, se edita. Entonces, yo le decía a un cliente de que si él iba a pautar en la radio, porque un medio, vos sabes, que sobrevive de sus pautaciones. Y me decía con estas claras palabras: yo ya no comparto el perfil de la radio. Entonces yo me quedé asustada, pero ¿cuál ha sido nuestro perfil? Siempre ha sido el mismo. Pero el problema ahora es que como los asedios del gobierno están tan evidentes, nosotros lo expresamos y los micrófonos están para eso y siempre nuestros micrófonos van a estar para eso. Pero cuando el cliente me dice a mí, yo ya no comparto el perfil de la radio, yo le pregunto, ¿pero qué es lo que no comparte? Es que ustedes están haciendo muy partidarios, no ven la otra cara de la moneda. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Yo no puedo defender a alguien que está matando a mis vecinos, que está matando a personas que son de mi comunidad, de mi país. No lo puedo defender. A los días de recibir esas palabras de mi cliente, me di cuenta que se estaba tirando para concejal del FSLN. O sea, yo hasta que me reí, porque yo digo, ¿cómo es esto? No se separa la parte laboral, parte profesional y parte partidaria aquí en Bluefield. Esto es insólito. Perdón que me ría, pero es que es tan irónico lo que nosotros vemos que, no sé, pues ya se ha perdido, ya no hay manera de simularlo. Hace poco estábamos aquí comentando estos comunicados que hace la primera dama. Y es impresionante. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos que ella brinda a la población? Y se ha llegado a un punto donde ya no hay, o sea, ya no hay cordura, pues, en las cosas. Y eso que decís, o sea, hay tantos intereses detrás de todas estas personas allegadas al régimen que lo único que tratan de hacer es tapar la verdad. Y eso que mencionaba, o sea, en Nicaragua nada está normal. A propósito, vos decías, ahorita en mayo, que vienen las fiestas del mayo ya, se quiere mostrar esta normalidad. Sin embargo, no hay nada normal. Se quiere mostrar un mayo ya en paz y felicidad. Pero ese mayo ya no existe en paz y felicidad. Porque aquí la alcaldía es la que promueve las caravanas, promueve la gente, le da los vestidos, le da el dinero, le da ayuda. Pero no dice... Y todos sabemos que este mayo ya no va a ser igual que los demás. Claro. Incluso el del año pasado fue juzgado muy duramente por personas de aquí mismo, de Bluefields, porque en mayo del año pasado la crisis estaba en que comenzaba. Y los costeños celebrando, algunos de ellos, porque si podemos comparar el mayo ya del año pasado con el del año antepasado y los años anteriores, ni siquiera el 20% de las personas estaban ahí. Ningún turista vino aquí a la costa. Ocalúa, yo tuve la oportunidad de ir a varias celebraciones, a hacer coberturas allá, y yo recuerdo que el sentido de la fiesta de mayo ya era una cuestión de que los elders, ¿verdad? O sea, los ancianos reunían a la comunidad, era toda aquella algarabía para transmitir valores a los chavalos más jóvenes, etcétera. Desafortunadamente, de repente comenzaba a dar un giro y todo se convirtió en algo político. O sea, pudimos ver en las últimas celebraciones a esta juventud organizada, que muy bien decías vos, juegan un rol más de personas que participan con un criterio propio a personas que llegan porque se les está brindando a ellos un beneficio por participar. Y yo recuerdo también el año pasado este mal sabor que hubo porque se les estaba exigiendo una celebración que el pueblo no quería. O sea, la gente estaba sintiendo las muertes de cientos de nicaragüenses, personas heridas.
nuestros colegas asesinados. Y la verdad es que me imagino que en este mayo pues la situación sigue siendo la misma, lamentablemente. Y la gran pregunta que está es, bueno, ¿y de dónde salen los recursos? Si no hay recursos para atender bien en el hospital o en los centros de salud, venís vos y entonces destinás recursos para pretender que todo está normal en una fiesta que el pueblo no está pidiendo. Verdad, y lo más cómico, porque es que a veces uno le da risa a este tipo de situaciones. Viene un rally desde Managua, dice que a inaugurar la carretera, pero entonces yo me pregunto, si Bluefield es pequeño y vienen como 500 a 1000 personas, eso porque nos lo dijo el delegado presidencial Johnny Hodgson en una entrevista, ¿dónde las van a ubicar? Que porque van a incentivar el turismo, la economía, esa gente no viene a quedarse en hoteles, esa gente no viene a apoyar a la economía, una economía sana en Bluefields. Esa gente viene a incentivar lo que es el alcoholismo, los accidentes en las carreteras, a las niñas, no se sabe qué tipo de personas son estas las que vienen. Vienen a destruir la cultura de lo que es el Palo de Mayo aquí en Bluefields, porque nunca se había visto un rally desde Managua para acá, ¿ya? Alusivo al Palo de Mayo, porque el Palo de Mayo es un palo, cintas de colores y personas bailando. No tiene nada que ver un rally desde Managua para acá. Y eso es lo que quieren demostrar, eso es lo que quieren hacer ver, que todo el mundo está celebrando, que hay una unificación, esa es la palabra, que hay una unificación entre Managua y la costa Caribe. Claro, cuando realmente esa unificación, la única unificación que hay, son de todas las personas que tienen ese dolor, de todas las muertes, de todos los heridos, de todos los presos que hay entre Managua y costa Caribe. Bueno, y eso que no hemos hablado de cuál es el sentir de las comunidades indígenas, ¿verdad? Aquí también he tenido la oportunidad de conocer a personas que trabajan con las directivas de las comunidades indígenas que realmente están lamentando todo lo que ocurre y hay una gran preocupación por el tema de los recursos naturales de la zona. Pero bueno, hay mucho que hablar, Calúa, acerca de la costa Caribe. Yo te agradezco por sumarte a Voces en Libertad, por tener una voz firme, una voz valiente. Espero realmente que respeten tu derecho a expresarte libremente y queda como evidencia este programa de cualquier cosa que ocurra en contra de tu integridad física y integridad personal es responsabilidad de esa represión que el régimen ha querido imponerles a ustedes como periodistas y al colectivo de radio La Costeñísima. Así que yo espero que podamos seguir conversando. Calúa, queda este espacio abierto para que ustedes compartan ese sentir, para que informen a más personas de la realidad que se está viviendo en la costa Caribe. Muchas gracias, Berta, por darnos a nosotros el apoyo y este momento para que la comunidad internacional conozca que lo que quieren externar de Nicaragua no existe. Eso solamente está en la mente de esas personas que no tienen amor por nuestro país, amor por la tierra que nos ha visto crecer y amor por la tierra que ha visto morir a todas esas personas que fueron héroes luchando por nosotros en el momento más pesado que fue la crisis. Nosotros desde la Costa Caribe, desde Radio La Costeñísima, seguimos en pie. Aquí hemos sufrido mucho asedio a nuestra vida personal. Nos desmoralizan como no tenés idea, ¿verdad? Pero seguimos luchando porque eso no es lo que importa realmente. Lo que importa es un fin que todos los nicaragüenses queremos y que es que este régimen ya no siga, que no siga valiéndose de su poder para hacernos daños a todos nosotros. Gracias, Calúa. Un abrazo para todos ustedes. Saludos a ustedes también, ¿verdad? Bueno, estas eran las palabras de Calúa Salazar. Ella es periodista de Radio La Costeñísima, que son parte también de estas alianzas de Voces en Libertad. Esas son las voces de los periodistas en Nicaragua. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Eso es lo que ha hecho que nosotros tengamos que estar en el exilio. Y parte del objetivo de este programa, si bien es cierto, es para que la población en general se pueda expresar, es también un espacio para que periodistas puedan realmente expresarse y darles a conocer a ustedes qué es lo que está ocurriendo con la libertad de prensa en Nicaragua y las violaciones a la libertad de expresión que estamos sufriendo.
Bueno, yo les quiero invitar para que me acompañen el próximo miércoles con más de Libre Expresión y que estén atentos aquí a nuestra página de Voces en Libertad para recibir más información. Hasta entonces. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad.